seco y nevado del Sarasara, con una altitud de más de 5.550 metros sobre el nivel del mar, está situado en la parte sur del departamento de Ayacucho, en los límites con Arequipa. Es el apo tutelar de la antigua región de Parinacochas. Por el lado oeste del nevado se abre un inmenso valle y cañón donde corren las aguas de la subcuenca del Huancahuanca, Huajme y Uchubamba, que en su curso siguiente forman el río Ocoña. Por la margen izquierda del valle, frente al Sarasara, se ubica el territorio del distrito de Corcuya, en la provincia Paucar del Sarasara, departamento de Ayacucho. El poblado de Corcuya se ubica sobre los 3.470 metros sobre el nivel del mar, en una hollada a media altitud de la cordillera, conformada por cadena de cerros conocidos como Chejona, Yanaorjo, Anchacaya, Algallaza, Otaja. Los habitantes de Corcuya tienen una privilegiada ventaja sobre los demás pueblos vecinos de la región sur del país. Poseen una extensa área de tierras de cultivo, conocidos como la hacienda de Pampa Chajra o Chajra Pampa, situado a 4 kilómetros del distrito, en la parte baja, a 2.600 metros de altitud, íntegramente dispuesto al cultivo del maíz, cuya siembra y producción se viene realizando desde épocas prehispánicas, con métodos y costumbres ancestrales y artesanales que mantienen su continuidad y vigencia. La cantidad y calidad de producción del maíz registra un nivel considerable en la región sur del país. El agricultor y campesino, en su creencia de mantener el nivel y estándar del ciclo productivo de sus tierras, establece vigente la práctica de costumbres y rituales de sus ancestros, que en el transcurso del tiempo se ha ido transmitiendo de generación a generación. ¿Qué lugar? ¿Qué nombre tiene este lugar? No es donde estamos parados. Allá.
desde antiguas épocas, de las primeras generaciones, los pobladores de este lugar acostumbraban escalar el Anchacalla para realizar el ritual de ofrenda al Apu, como es el Pagapu y la Tincapa, invocando a las fuerzas de la naturaleza, de que la temporada de las lluvias y las fuentes de agua que de su cordillera nacen sean abundantes para propiciar una generosa temporada de cultivo productivo. Como pueden darse cuenta, estamos ascendiendo las alturas de Corcuya. Nos encontramos en el sector de Ole y Quichcaosco. La temporada del friaje ha causado que toda esta colina se cubra de nieve. Estamos haciendo una ascensión de exploración para poder ver el paisaje del trapecio andino. Nuestro destino es llegar hacia Anchacalla y ojalá que podamos concluir. Como pueden ver, el paisaje es hermosísimo. Es una mañana de un cielo completamente descubierto, pero el frío es bastante intenso. Pero vale la pena explorar y recorrer estos caminos del Perú profundo. Continuamos. ¡Qué bravo! ¡Chama! Amigos del Perú, identificados con nuestras raíces andinas, les saludo desde la cordillera de Anchacalla, a más de 5.100 metros de altitud, entre los límites de las provincias Paucar del Sarasara en Ayacucho y La Unión en el departamento de Arequipa, para presentarles el siguiente reportaje fílmico que registra vivencias y usos costumbristas del poblador andino, como el Pagapu y la Tincapa, que es un ritual de ofrenda y pago a la naturaleza de la tierra o Pachamama, a los cerros y apos tutelares, invocando un determinado beneficio, en este caso relacionado con el ciclo productivo de la tierra, como es la lluvia y las fuentes o manantiales de agua en abundancia. Seguidamente, el Yargaaspi y Jochaaspi, que es la limpieza o mantenimiento de las acequias, canales y estanques de agua, para una efectiva temporada de siembra. Finalmente, el homenaje festivo a San Isidro Labrador, con la presentación de los tuzucrunas o tuzucchas. Son los danzantes de tijera que sintetizan la expresión y manifestación de la visión y pensamiento del poblador rural de las zonas altoandinas. El escenario del desarrollo costumbrista es la jurisdicción del distrito de Corcuya, en su anexo San Juan de Pampachacra, tierra generosa en la producción del buen maíz. Anchacalla, con 5.100 metros, es uno de los picos más altos, situado por encima del poblado de Corcuya. Su nombre es una composición de dos voces quechuas, ancha, que significa abundante, generoso, y calla, deslumbrante, luminoso. La característica de este pico es que en la parte más alta y cúspide se forma una pequeña lagunilla cuyas aguas provienen de filtraciones a pocos metros. Y a unos 600 metros más abajo del pico, en el sector conocido como Cole, nacen filtraciones, manantiales y fuentes de agua. Y a media altitud de la cordillera que lo conforma, sobre los 3.700 metros, en el sector conocido como Molca, nace la principal fuente de agua que alimenta a los distritos de Corcuya y Usua. De ahí la especial atención y admiración a este cerro como el apo principal generador de los manantiales y de las fuentes de agua y lluvias. Thank you.
estos momentos estamos apreciando un ritual que se está realizando al pie o en el pico mismo del Anchacaya. Acá vemos, es el ritual de Pagapu, Alapu del Anchacaya. Elementos que intervienen como la chicha, la coca, el cigarro, el pisco, incienso, pichuera, plantas honoríficas como palo santo. Palo santo. En esta ocasión nos encontramos con el señor Jaime Valenzuela Caizure y el señor Vladimir Cáceres Caizure, parte de la expedición que hemos realizado hasta este lugar. Señor Jaime, ¿podría decirnos a grosso modo en qué va a consistir este Pagapu, con qué finalidad se va a realizar? Bueno, en este momento estamos haciendo el Pagapu al Anchacaya con el fin de que el año 2005 tengamos buena lluvia, de esa manera tengamos buena cosecha, saquemos buenos productos. El Pagapu consiste en incienso, coca, cigarro, pichuera, plantas olorífigas, palo santo, chicha y nuestro cañazo del lugar. Pues en estos momentos vamos a proceder allá a hacer el Pagapu correspondiente. Sobre los 5.250 metros de altitud sobre el nivel del mar, en uno de los picos más altos, que es el Anchacaya, el apu tutelar de toda esta región del Pumatambo. Hemos hecho una expedición casi de aventura, integrado por el señor Jaime Valenzuela, el señor Vladimir Cáceres y quien les habla, Antonio Dávalos Salazar, más conocido como Toto. En esta secuencia estamos viendo que se está realizando el ritual de nuestros antepasados. Es el ritual del Pagapu a la tierra, al Apu. ¿Con qué finalidad hacían nuestros antepasados? Si bien es cierto, de repente son secuencias paganas de la idolatría y de la cosmovisión del hombre andino, pero realmente ellos así lo consideraron que era necesario, y conforme ellos realizaron hace cientos de generaciones atrás, nosotros también estamos haciendo ese Pagapu. Y como recalco, ojalá que esto quede para la posteridad y haya muchas expediciones que visiten este lugar, que tiene un paisaje tan auténtico y tan maravilloso. Gracias. Para complementar todo esto, se hace casi sellando todo este ritual con un cuete. Claro, este cuete es para complementar y sellar el ritual. Ahí está, la una de Anchacaya. El corolario final de este Pagapu, de este ritual, es la tincapa, con licor sagrado de nuestros antepasados, el asca, vamos a realizar.
Bueno, yo no tengo el dominio de hacer la tincapa, pero vamos a hacer algo simbólico. Por la Pachamama, para que sea tan generoso el Altayasi con las tierras de nuestro pueblo de Corcuya. Ay, qué rica chicha. Salud. Bueno, de igual manera, vamos a hacer el Tincapa o Pagapu hacia el lago tutelar que es Alcalaza y nuestra laguna de Anchacalla. Vamos a brindar por Pachamama, que siempre sea productivo, todos los años, cuanto no licor ritual que es la chicha sagrada de Valle de Pampachaca. Salud. Y nuestro trago, el sucayazo. Finalmente, el licor elaborado de la caña de azúcar, cuya producción generosa era en el Valle de Majes, bueno, que ahora desgraciadamente ya no hay, pero desde muy lejos se ha traído exclusivamente para hacer esta pagapu en la tierra. Salud. De igual manera, cuanto licor también el cañazo hacia los tapus tutelares, lo mismo acá en una de Anchacalla. Salud. 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 Salud, Gladys. A mí me queda también hacer los honores a estos apos de Sarasara de Alcayasi, Tawasi Solimana, después nuestro apo que está hacia el oeste, que es Alcuato, nuestra laguna que es Pinco. Que chan chistado en Pink Cake. Here you go.